vamos a cantar acá, ¿no? Todavía no nos estaban viendo con el micrófono. Muy buenas tardes, bienvenidos a Parihueleando con vos. Aquí Andrés y yo no podemos empezar cantando, pero sí les tenemos unos músicos maravillosos. Ya les vamos a contar a quiénes tenemos acá, pero lo más importante es contarles que en este inicio de semana, Parihueleando con vos y todo el equipo siempre les desea una muy feliz semana. ¿Y cómo empieza esta semana? Pues con el Festival Internacional de Tango, Festitango 2018. Entonces les recordamos, el Teatro Metropolitano y el Teatro Pablo Tobón Uribe ya empezó con toda su programación, y toda la programación está en www.medellin.gov.co/cultura. Entonces, con este inicio y contándoles también que estamos en el canal Parque Telemedellín, les damos la bienvenida a Parihueleando con vos, Andrés Felipe. Natalia Roldán, nuestros invitados y ustedes, televidentes, que todas las tardes nos acompañan a parihuelear. Yo sé que ustedes están como nosotros aquí en el set con el corazón grande, se siente una emoción bastante grande cuando escuchamos estos músicos, estos personajes que nos están no solamente mostrando cómo es el tango, sino que vamos también como entrando en el ambiente, no solo de una semana, sino también de lo que podemos aprender, cómo ha sido esa cultura tanguera en Medellín. Y si quieren participar, pues entonces es muy facilito, ustedes ya saben, tienen una línea telefónica 268-6033, 268-6033, para que nos llamen, para que nos cuenten, para que se inspiren, no solamente a darnos sus opiniones, sino para que de pronto compartan algunas de esas historias alrededor del tango que han vivido durante décadas en la ciudad de Medellín. Y rápidamente vamos a presentar a nuestros invitados, porque hay que aprovecharlos. En primer lugar, le voy a contar, Natalia, que dos de esos invitados son los músicos, pues vamos a tener una hora de programa. Más adelantico los vamos a entrevistar, pero no nos podemos quedar con las ganas de que ustedes sepan quiénes son. Entonces, en el bandoneón está el maestro Óscar Peláez, es bandoneonista desde los 11 años, nació en 1945 y desde 1983 está en Colombia acompañando a los diferentes intérpretes de la corriente tanguera. Maestro, bienvenido a Parihueleando con vos. Y también tenemos a Jorge Guillermo. Enseguida vamos a salir de la duda que usted tenía ahorita. ¿Cómo así que Jorge Guillermo? ¿Será apellido? ¿Será qué? ¿Es el nombre artístico? También canta tango social y refleja cada una de las letras compuestas alrededor del tango. Está también dos añitos antes aquí en la ciudad de Medellín. Llegó en 1981. Maestro, bienvenido a Parihueleando con vos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en esta semana tan especial para Colombia y para el mundo del tango, ¿eh? Muchas gracias. Sí, señor. Gracias, maestro. También estamos con Jorge Osorio. Jaime Osorio es fotógrafo, Jaime Osorio es fotógrafo, médico, pero lo más importante, ¿por qué lo tenemos aquí? Porque ha investigado la historia del tango. Médico, cirujano, magíster en salud pública de la Universidad de Antioquia, ejerció la medicina durante 18 años, pero la abandonó para dedicarse de lleno a la fotografía. Sumergido en archivos fotográficos, empezó en 1983 con Foto Rodríguez. Se pasó años organizando, buscando esas capturas que cuentan algo que son muy importantes. Osorio Gómez ha obtenido destacados premios como nominados en categoría desnudo en Sony World Photography Awards, Cannes, Francia, en el 2010, en el 2008 como uno de los 11 mejores del mundo y único en América Latina. Primer puesto en el primer salón de fotografía artística Obelisco, Fotografía Arte Medellín 1992, y podemos seguir aquí contando muchísimas cosas, pero ¿por qué lo tenemos aquí en Parihueleando con vos? Porque nos va a contar esa hermosa historia del tango que él ha investigado tanto. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido a Parihueleando con vos. Muchas gracias por la cordial invitación y me siento honrado de compartir con ustedes hoy. Bueno, don Jaime, vamos a iniciar antes de 268-6033, 268-6033, si nos quieren llamar, pues simplemente cojan el teléfono y aprovechen estos invitados que tenemos hoy para hablar de la cultura tanguera en Medellín. Pero hablar de esa cultura tanguera, pues eso tiene unos antecedentes, hay una historia, desde dónde podemos hablar de esa cultura tanguera. Uno empieza a buscar tantos referentes, entonces dice, es que en 1924 pasó algo, en el 25 pasó algo, pero entonces no tenemos claridad de qué fue lo que pasó para que hubiera ese ambiente del tango en la ciudad de Medellín. Usted como investigador nos puede sacar de la duda. A ver, dentro de la parte de la investigación, realmente la cultura tanguera comienza hacia finales de la década de 1910, cuando los colombianos tan recorridos
se les dio por ir a Argentina. Y resulta que en Argentina existían el grupo Los Antioqueños, Los Bogotanos, La Lira Payanesa, tocando música argentina en Buenos Aires como si fueran argentinos. Entonces, cuando llegaron un par de colombianos en el momento de Bogotá, ellos trajeron hacia 1914 esa música que impregnaron inicialmente, pero que no sonaba como suena hoy el tango. Era más interpretaciones tipo bambuco o pasillo. Tan es así que si nosotros oímos a Gardel en sus primeros años, Gardel está tocando es bambucos, no tangos, fuera de Mi Noche Triste. Él grabó a Mi Noche Triste, pero él siguió tocando la música pampera, la música gaucha, hasta 5 o 6 años después que grabó Margot, después de Mi Noche Triste. Y lo mismo hizo Magaldi. ¿Por qué? Porque fue que los compositores colombianos le aportaron a la cultura argentina muchas composiciones. Julio Flores fue uno de ellos, Tartarín Moreira, Blumen, todos ellos. Magaldi grabó canciones de Tartarín Moreira, por ejemplo, En la Calle. Gardel grabó varios tangos, Mis Perros, Vagabundo, Mis Flores Negras, que eran bambucos colombianos y que después los transformaron en el ritmo, digámoslo, de tango argentino. Entonces ahí se fue realmente convirtiendo. Hacia los años 20 empiezan a llegar a Medellín los discos que eran prensados en Estados Unidos para países como Perú y Colombia. Eran prensados, por un lado venía un tango y por otro lado venía realmente un pasillo o un bambuco, pero no eran cantados esos tangos por argentinos, eran cantados por españoles como José Moriche o por Pilar Arcos, que era cubana, o por Juan Arbizu, por cantores mexicanos, quien tampoco eran cantores de tango y no cantores de academia, pero se dedicaron a cantar música popular, seguro era parte del rebusque. Eso empezó a llegar a la familia, entonces la gente le empezó a entrar. Y fuera de eso, los negocios de los países como Cuadrara, los Don David Arango en el Parque Berrío, en Ayacucho estaba precisamente otro de los grandes almacenes que empezaron a traer los discos y por ende a vender los discos y las vitrolas y las ortofónicas, aquellas de manivela en las cuales se oían los discos de 38. Esa fue la forma en que empezó a llegar el tango a Medellín precisamente. Ya inclusive hacia 1923 ya teníamos grupos colombianos que ya estaban empezando a tocar canciones que más tarde desarrollarían el tango. De amores, discordias, de tristezas, de muchísimas historias, del amor, de historias universales, del que dejan llorando, lo que se oye en la cantina, lo que se oye en los boliches, de eso hablamos aquí hoy, del tango. La línea telefónica es 268-6033 y los invitamos para que nos cuenten sus historias o le pregunten a nuestros invitados del día de hoy, porque ellos sí que saben de este tema. Y ya tenemos nuestra primera llamada, yo ya tenía una lista para Jaime, pero ya nos llegó Lilian Álvarez desde La Milagrosa. Lilian, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Parihueleando con vos. Igualmente, también para parihueleando, les quiero comentar que el tango es lo más bello que ha llegado a Medellín. El tango lo dice todo, como tanto en el amor, en la tristeza y en la alegría. Soy fanática número uno del tango. ¿Y qué canción es la que más le gusta, doña Lilian? Déjame vivir así. Déjame vivir así. Déjame vivir así, doña Lilian, pero no se me vaya de parihueleando con vos sin antes hacer alguna pregunta. Aparte de contarnos cómo ha vivido el tango, ¿tiene de pronto alguna pregunta sobre la historia o sobre de pronto lo que va a pasar esta semana? No somos los expertos para saber toda la agenda y por eso, para esto deben ir a la página www.medellin.gov.co/cultura. Ya está toda la agenda de lo que va a pasar esta semana, pero a los expertos sí le puede preguntar algo. No, lo que más me interesaba era sobre la página para estar enterada de la programación del tango. Perfecto. Porque no me agrada demasiado y siempre los frecuento. Ah, muy bien. Acuérdese que en el Teatro Metropolitano va a estar todo el concurso de baile. Sí, y en el Pablo Tobón todo el concurso de música, de canto. Sí, entonces eso es lo más importante. Y los otros dos días, jueves y viernes, vamos a estar en Plaza Gardel. Muchas gracias, doña Lilian, por parihuelear con gracias, nosotros. Que tengan una feliz tarde, muy amable. Sí, señora. Ahora sí, Jaime, entonces no me quedé con mi pregunta. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en Medellín? Ya vimos más o menos qué había pasado en Colombia, pero entonces en Medellín,
Medellín, llegaron esas disqueras, pero uno oye mucho que el tango empieza en Guayaco, en Guayaquil. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó allí? A ver, hacia los años 20 ya empieza a funcionar el ferrocarril de Amagá y el ferrocarril de Antioquia, el Guayaquil. Ahí llegaban las flotas de las escaleras, cuando no habían buses. Ahí llegaba todo el mundo, estaban los hoteles familiares, estaban lo que llamamos casi que aquel sitio donde la gente se alojaba al llegar a Medellín de los pueblos. Ya comenzaba a haber un desplazamiento porque nosotros teníamos las tres grandes textileras, a Coltejer, a Tejicóndor y a Fabricato, y eso absorbió mucho personal, además del ferrocarril de Antioquia. Entonces se fue creando alrededor de Guayaquil un entorno del desplazado, más bien del inmigrante, que vino de los pueblos. ¿Y cuál era su programa? Pues en el día trabajar y en la noche salir a beber a los bares de Guayaquil, que pasaban de más de 100 bares, cantinas, como lo llamamos, y a oír el tango que recién estaba llegando, o a oír, por ejemplo, a conjuntos del área de Mendoza, Argentina, que venían de ese entonces, música de los trovadores del Cuyo, que era otra música de la que pegaba en ese momento. Entonces, eso, ya eso sumándole el aguardiente y el traguito, eso fue creciendo en todos los bares. Entonces, eso fue haciendo que la gente le empezara a gustar la parte de la música alrededor de los bares. Pero esa misma gente se fue desplazando hacia sectores como Aranjuez, Campo Valdés, Manrique, Buenos Aires, La América, y allí empezaban a construir barrios casi que piratas, digámoslo así. Entonces, los trabajadores se unían para hacer la echada de una plancha. Y el dueño de la casa luego invitaba a todos los trabajadores a la tienda de la esquina, a unas cajas de cerveza, y por ahí derecho les ponían tangos. O sea, ellos no vieron las orquestas, pero sí lo oyeron a través de los discos. Entonces, de esa forma se fue divulgando. Tan es así que, si no olvidamos, Manrique fue el centro, y yo lo digo porque lo conocí más o menos en el año 1956. En cada cuadra había 3-4 bares donde sonaban tangos. Todavía existe la Alaska en la calle 79 con la 45, estaba Puerto Nuevo, había bares hasta la iglesia Manrique. Entonces, en cada cuadra no había bares y oía tango. Las primeras orquestas que llegaron, además de la agrupación de Camila Quiroga en 1926, que con ella vino Augusto P. Berto, un bandoneonista argentino en ese entonces, en Manrique llegaron orquestas como la de Enrique Rodríguez en 1964, como la de Alfredo de Ángeles, que trajo a sus cantores, en ese momento vino con... Vino con Mancini, en ese entonces. Enrique Rodríguez vino con el Chato Flores y con Armando Moreno. Después apareció Andrés Falgás y formó una orquesta con músicos de acá y se presentó en varios teatros. En el 62 vino Miguel Caló con la Orquesta de las Estrellas y se presentó en el Teatro Junín. ¿Sí? Entonces, ay, lo vamos a tener que interrumpir, y ya nos dimos cuenta que Pariboleando con Vos nos va a quedar es cortico. Vamos a irnos a unos cortes y ya volvemos con esta historia maravillosa del tango aquí en Pariboleando con Vos. Estás viendo Pariboleando con Vos. A ver si Andresito y Natalia se atreven. A ver, Jaime. Desde que se fue, triste vivo yo, caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, caminito, adiós.
Bueno, y seguimos parihueleando con vos, con vos, con vos, con vos y con vos, con los televidentes que estamos hoy precisamente hablando de la cultura tanguera en Medellín. Y ustedes tienen una línea telefónica, aprovechen este lujo de invitados que están parihueleando con nosotros hoy. La línea es 268-6033, 268-6033, y en este momento nos llama Gustavo Ortiz desde Castilla. Gustavo, muy buenas tardes parihueleando con vos. Muy buenas tardes. ¿Usted cómo está? Muy bien, ¿y usted? Nosotros aquí felices, y yo ya lo dije, es el corazón y la piel se pone como de gallina escuchando esta música tan bonita, estos intérpretes del tango esta tarde hoy. ¿Usted cómo ha estado? Cuéntenos cómo le parece el programa y qué nos quiere contar. Muy bien, encantado viendo el programa, oyendo esas Biblias sobre la música, porque este señor Osorio es una verdadera Biblia. Mira, quería preguntarle... Sabemos que el Conjunto América está compuesto por, aunque ese no es el tema de hoy, pero tengo esa inquietud y la voy a, y espero que me complazcan con ella. El Conjunto América está compuesto por José María de Hoyos, que es el director, ¿cierto? Y Elvira Tamasi, o Elvirita Tamasi, que era su señora. ¿Quiénes eran los otros compañeros? ¿Cómo se llamaban? Don Gustavo, muchas gracias. Vamos a ver qué nos puede responder don Jaime en este momento. Y siga parihueleando con nosotros. No se despegue el televisor, que siga compartimos cafecito y todo eso con usted, ¿le parece? Bueno, don Jaime, tenemos aquí respuesta para don Gustavo. Desafortunadamente, como estoy tan metido en la parte del tango más que en la música campera, no sabría decirles, porque los grupos cambian mucho en sus componentes artísticos. Pero le vamos a permitir algo. Ahorita, en el corte de mensajes, en el intermedio que tenemos institucionales, usted puede hacer la llamada a un amigo y de pronto entonces le podemos contestar a nuestro televidente hoy. Y le tengo contrapropuesta. Si no alcanzamos a hacerlo hoy en Parihueleando con Vos, entonces lo hacemos nosotros por medio de Parihueleando con Vos. Ya hacemos la consulta, porque ahí quedamos con el número telefónico de don Gustavo. Y entonces, para que sigamos, Natalia, seguimos con la historia mientras les vamos tomando cafecito. A ver, en primer lugar, ¿quiénes van a acompañarnos con café, maestros? Sí, con cafecito, gusto, sí. Cinco tintos oscurito, por este lado. Oscurito. Todos oscuritos. Y mientras tanto, vamos a retomar clarito. Voy con azúcar. Perfecto, está bien. ¿Usted también con azúcar o no? Bueno, entonces, don Jaime, vamos a retomar antes... pues de lo que estábamos hablando ahorita de la historia. No, estábamos en la década de los 30, pero resulta que después llegó a los años 50. Nosotros tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar un poquito. No, me tengo que devolver. Espera, Vivera, le voy a hacer la propuesta. Se devuelve, pero nos va a hilar algo muy importante. Usted, para poder retomar, ahorita debemos, ¿qué fue lo que pasó? En la década de los 50 hubo un auge muy grande de tango aquí en la ciudad de Medellín. En los 60 ya fue el rock. Entonces diría, bueno, ¿por qué en ese momento, precisamente en la década de los 60, es que inician los festivales de tango en la ciudad de Medellín? Y aquí entra también un personaje muy importante, Leonardo Nieto. Entonces, devuélvase un poquitico y nos hila toda esa historia. Yo sigo aquí con los cafecitos, ¿le parece? Me devuelvo un poco. Ah, bueno, gracias. Me devuelvo un poco, porque es que siempre creemos, los antioqueños, que el tango tuvo auge o nació en Antioquia, fue por Gardel. Gardel vino precisamente porque sabía que aquí había tango, fue por eso. O sea, el tango no nació cuando se murió Gardel, no, que eso estimuló, pero paré de contar, porque después de que Gardel se murió, hasta 1948 no apareció ningún argentino a Medellín. Apareció en el 48 Libertad Lamarque a poner una placa en el aeropuerto, que creo que la robaron porque nunca la he visto, con Alfredo Malerba. Entonces, de resto, ningún argentino vino a eso. Pero ¿qué pasó? Llegaron las películas en los años 50, con Charlo, con Hugo del Carril, con Libertad Lamarque, a los teatros Uní, Granada, Medellín. Eso hizo que la gente empezara a entusiasmarse más por el tango, al punto tal que los primeros bailarines se iban con el sas del Teatro Granada para que le hiciera el vestido igualito al que está en la película, y el sastre tenía que ir dos, tres veces a ver la película para ver cómo era el vestido, para podérselo hacer al bailarín. Entonces mire que desde ahí empezó. Y luego llegamos a los años, en la década del 60, el 50-60, empezaron a llegar cantores. Hablamos de Agustín Irusta, Alberto Gómez, André Falgás,
Oscar La Roca, que vino en el 59. Inclusive Oscar La Roca, cuando volvió en el 59 a Buenos Aires, le dijo a Leonardo Nieto, ¿usted por qué no va a Medellín a conocer a la ciudad? Es muy bonita. Entonces Leonardo Nieto se vino en el 60 con él a Medellín y aquí se quedó. Eso es el principio de lo que van a hacer posteriormente, a partir del 68, los festivales de tango. Llevamos 50 años de festivales de tango en Medellín. Quiero retomar algo que para mí es muy importante y para muchas personas aquí en Medellín, por ser un sector de moda. Fue el tango entonces el que influenció la moda en esa época, y uno recuerda entonces las fotos de los abuelos, el caballero con el sombrero, el bien vestido tenía el sombrero, su sastre muy bien organizado, y las mujeres también. Entonces eso nos recuerda a una época muy linda, a blanco y negro, sí, aquí en Medellín. Y damos entonces el paso a María Francisca Mesa, desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Parihueleando con vos. Buenas tardes, ¿cómo está? Se da muy bien, y ustedes con este programazo tan rico que te estamos escuchando hoy. Claro, ¿y usted cómo se vestía en esa época? ¿Sí se vestía así como en las películas tangueras o no le paró bolas a eso? No, yo pues no fui pues como de así, sino... Me gustó toda la vida mucho, mucho. Para mejor decir, yo creo que la música mía fue los tangos. Yo vivía en toda la 45 con la 77 y me tocó mucho ir al Teatro Luz a ver cuando vinieron los cantantes al Teatro Luz y al Teatro Manrique. Sí, señora. Y eso lo que más me gustaba era ver esos cantantes con esos instrumentos tan hermosos. Ay, y ver esos hombres como se vestían de bien, a que a toda hora parecían lo que eran tangueros. Tangueros, muy lindos, sí, ¿no, María cierto? Francisca. Y entonces, si yo quisiera saber cuántos de esos cantantes viejos todavía estarán vivos. Ay, Dios mío, bendito. Esa es como otra pregunta del millón, pero usted nos acaba de recordar una parte de nuestra historia muy linda, y le agradecemos linda por llamar a Parihueleando con vos. Bueno, muchas gracias. Gracias. También. Jaime, de pronto usted recuerda más o menos, no, pues es que es muy difícil saber cuántas personas, cuántos cantantes, cantores, como se dice, de tango, están vivos. Como difícil saberlo. No es difícil saberlo porque ya todos los enterraron. Entonces no es difícil. Muy fácil. Los últimos fueron Alberto Podestá, hace 2 años, Juan Carlos Godoy, pues que murieron de 92 años, ¿sí? Juan Carlos Godoy, o sea, todos estos músicos de los viejos ya prácticamente murieron, Horacio Salgán, todos estos directores de orquesta, Leopoldo Federico, que fue el año pasado, que estuvo en Medellín, o sea, prácticamente todos ellos murieron. Ahora los más viejitos son los que tenemos en el escenario. Y para acabar entonces rápidamente la historia, ¿cómo está el tema del tango actualmente en Medellín? ¿Cómo se vive el tango en Medellín? Porque este Festival Internacional del Tango es internacional y en otros lugares de verdad aman este festival. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ahora? A ver, en Medellín desde el 1907, cuando la alcaldía de Medellín crea y determina que el tango es patrimonio de la ciudad, lo mismo que la Asamblea a través de su ordenanza, que estamos este año creo que en el festival número 11, se ha incrementado mucho, sobre todo en los jóvenes, pero más que por el tango como música, ha sido por el baile. Entonces los jóvenes están entrando, y si no miramos la cantidad de academias que hay de tango en Medellín, pero entonces los jóvenes de hoy en día van a tener que empezar que por el oído entre el tango y se transmita a los pies, ¿sí? Para poderlo bailar. Entonces yo creo que es una de las cosas importantes, pero ya muchos están empezando a conocer, porque muchas veces bailan un tango, pero no saben de la orquesta, ni quién es el cantor, ni cuál es la marcación. Pero yo creo que se ha seguido incrementando y los festivales han ayudado. Desafortunadamente, los medios, y no solamente aquí, en todo el mundo, la radio, estoy hablando del año 95, había cerca de 15 a 18 programas de tango en la radio. Sí, hoy en día si hay 2, no hay 3, desafortunadamente. La televisión no tiene espacios, desafortunadamente, para lo que es el tango, ni siquiera en Argentina. Entonces no nos podemos quejar de que tampoco aquí lo tengamos, porque no es fácil y por costos. Pero yo creo que de todas maneras se sigue estimulando esa cultura tanguera en el mundo, ¿sí? Y seguir estimulando también la cultura tanguera en la ciudad de Medellín es posible gracias a todos esos lugares que han sido referentes. Ahorita mencionamos a Leonardo Nieto, y él también fue de pronto muy representativo
por la fundación de uno de esos lugares que también fue, ha sido referente después de estos 50 años de festivales, por ejemplo la Casa Gardeliana, pero no solamente la Casa Gardeliana, hay otros, el Salón Málaga. Hablemos un poquito de cómo se han convertido en referentes de ciudad y en referentes de la cultura tanguera en la ciudad y para otras personas que vienen de diferentes lugares del mundo. La Casa Gardeliana desde su fundación en 1972 fue el referente, el sitio donde se oía tango, todos los argentinos iban a cantar allá, allá se iba a parrandear todo el mundo, allá iban las personalidades, lo que usted quiera, hasta Jorge Luis Borges lo llevaron amarrado, pero allá estuvo, sí, porque él no gustaba el tango. Grandes personajes siempre estuvieron, un Manuel Mejía Vallejo, escritores, gente a nivel internacional, un Alfredo Sadel, una Mercedes Sosa, allá estuvieron. Pero a partir de la Casa Gardeliana, desafortunadamente en la época de los años 80, cuando el narcotráfico cambió y llegamos al 2010-2012, en que prácticamente desaparece como sitio de parranda, llamémoslo tanguera, pero aparecen otros sitios que venían desde mucho antes. El Patio del Tango, desde los años 75 aproximadamente, con el Gordo Aníbal, que este año, esta semana se le celebra al Gordo Aníbal en el Patio del Tango, se le hace un homenaje. El Gordo Aníbal tenía en Junín con Maturín su Patio del Tango. Allí salieron cantores nacionales, actuaban cantores internacionales, bailarines. Entonces fue un sitio que también, creo yo, promovió. La Payanca, que actualmente que estaba en Junín, que ahora está en el Parque de Bolívar, adiós muchachos. Ahora, hoy en día, el Salón Málaga, que además de la música vieja que lo han tenido, ahora tienen su especial de tango, perdón, los días sábados, que tienen su show de tango, y el Patio del Tango, que los fines de semana tiene su sitio o su referente de tango para los que quieran disfrutar de esta música. Tenemos a Oscar y a Jorge muy calladitos, pero ahorita vamos a ver cuál es la historia de ellos, por qué están aquí en Parihueleando con Vos, porque no solo vinieron a tocarnos un poquito, sino a contarnos también esa historia de qué es lo que están haciendo aquí en Medellín. Estamos Parihueleando con Vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueleando con Vos. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. Y allá en casa cantamos. El día que me quiera, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar. Misterioso para nido en tu pelo, luciérnagas furiosas que verán que eres mi consuelo.
Seguimos parihueleando con vos. Energía, la que se siente en este set de parihueleando. De verdad que para nosotros es un honor y un placer contar con estos invitados. Ya vamos a conversar con ellos, como les prometimos hace unos minutos, Natalia Roldán. Pero en este momento tenemos llamada telefónica. Ustedes también nos pueden llamar y compartir estas emociones de tango en la tarde de hoy. 268-6033. 268-6033. Nos llama Hugo Granada desde la Laureles. Hugo, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Oiga, ¿cómo le ha parecido el programa? ¿Cómo están estos músicos? Hombre, con este programa, ojalá se repitiera no solamente cuando el Festival del Tango, sino con alguna frecuencia, porque de verdad los tangueros que hay en el país y sobre todo en Medellín somos muchísimos. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Jaime Osorio con respecto a los autores de la música del tango, de la milonga, del tango, que la gran mayoría son argentinos, como por ejemplo Alfredo Lepera, Homero Manzi, pero tengo entendido que en Colombia, doctor Osorio, hay grandes compositores del tango. ¿En qué forma ha contribuido Colombia con el tango, sobre todo en la composición? Muchas gracias. Don Hugo, muchas gracias a usted, un abrazo muy fuerte de parte de Parihueleando con vos y esperamos poderlo con placer en el futuro seguir haciendo estos programas especiales que ameritan precisamente esta participación. Bueno, aquí hay que responderle entonces a don Hugo, ¿qué le contamos, don Jaime? A ver, al doctor Hugo podemos decirle que la contribución de los compositores colombianos se dio desde los años 25, porque es que ya en el año 24 Gardel y Magaldi venían grabando música de autores colombianos y luego después inclusive en el año 46. Hay una anécdota que Edmundo Rivero, uno de los grandes cantores del tango, trabajando con Horacio Salgán, a Horacio Salgán ninguna disquera lo llamaba para grabar. Entonces Edmundo Rivero se juntó con su compañero Carlos Bermúdez y conformaron un dueto que llamaban Los Cantores del Valle. Entonces desde Buenos Aires le grababan composiciones a colombianos para la firma Odeón. El primer tango que grabó Edmundo Rivero es un tango colombiano que se llama Ingrata, en el año de 1946, y fue el primer tango que grabó y era de compositores colombianos. Inclusive grabó también bambucos y los vino a conocer en el 68 cuando él estuvo en Medellín, de cómo había han quedado grabados los tangos y los mambucos que ha hecho. Entonces la contribución ha sido muy grande. Tartarín Moreira fue uno de los que más participó en las composiciones, sobre todo con Agustín Magaldi. Entonces fueron muchos los compositores nuestros que le contribuyeron, especialmente entre el 35 y 1950, a los argentinos, porque las empresas disqueras están interesados en los compositores colombianos. Bien, Jorge Guillermo, nos tenías deleitados a todos aquí cantando. Yo creo que de pronto las mujeres allá estaban diciendo, como las mujeres aquí en Parihueleando con vos aquí en el Sésamo, ay, ¿cuándo será que nos cantan una canción tan linda como esa, El Día Que Me Quieras? Entonces, esa inspiración, el cantar tan hermoso, bueno, estabas en Argentina, llegaste a Medellín, pero ¿por qué llegaste a Medellín? ¿Por qué te quedaste? Yo llego por primera vez, mi padrino, don Raúl Garcés, en el año 81 con Jorge Valdés, terminó el sueño de todo cantor argentino cantando en la Casa Gardeliana, ahí la conozco, y iba y volví al Argentino 87 con la compañía Tango Review, después volví con el Viejo Almacén, después llegué a Pereira ya en este siglo, y en el 2008 llegué al Festival de Medellín, y ahí conocí a una paisa, y cometí el error de enamorarme, che, de ella. No, y nada de error, el amor nunca se enamoró de mí. Pero bueno, después yo hice los méritos para que me deje, y ya para eso hace 10 años que estoy acá, y empecé a trabajar en el Patio del Tango hace 7 años con el maestro, una empresa que reabrió de alguna manera, o sea, la hizo revivir el doctor Roldán, Luis Guillermo, y que hace 7 años que estamos trabajando en esa casa, creo, con mucho éxito, y vamos a ser animadores, lógicamente, del festival, desde el miércoles hasta el domingo. Bueno, le recordamos la línea telefónica 268-6033, 268-6033, maestro Oscar Peláez. Bandoneón, en primer lugar, cuéntenos sobre el bandoneón y también cómo fue que usted se fue metiendo con ese bandoneón aquí a Medellín, ya lleva 35 años también. Lo que pasa es que, primero, buenas tardes.
a los televidentes. Es un honor venir a su programa. Estoy contento con Jorge Guillermo. No, el bandoneón, la verdad que yo heredé la música del tango por mi madre. Mi madre cantaba todo el día tango. Y en ese tiempo en Argentina escuchaba tango todo el día. Estaba Radio El Mundo, los bailables de Radio El Mundo, Radio Belgrano, Radio Splendi y además Radio Rivadavia, Porteña, escuché, estaba el tango. Y yo cuando fui a la escuela en Lanús, en la calle Sarmiento, el primero inferior, había en la calle Sarmiento unos amplificadores, unos parlantes, en toda la calle Sarmiento. Y escuchaba todo el tango. Iba a la escuela y escuchaba tango. Desde chiquito, siempre fue. Sí, sí, escuchaba todo el tango. Me acuerdo que escuchaba un tango que fue interpretado por la orquesta de Juan D'Arienzo, Roberto Echagüe, Tomás Tamonedas. Y La Borde, bueno, escuchaba infinidad de tangos. Y no sé, y mi mamá era fanática del tango. Entonces, mi padre, había un programa en Radio Belgrano cuando yo era niño, Jabón Federal, Radio Belgrano, era el mediodía. Y yo escuchaba a un bandoneonista que hacía malabares con el bandoneón. Y me fue gustando el bandoneón. Escuchaba ese bandoneón y me enloquecía. Tenía 5 o 6 años. Y mi papá, en esa época, ya me quería llevar a estudiar en Avellaneda con un maestro. Pero pues fue pasando el tiempo y no se daba. Y mi papá tenía una enfermedad que había tomado porque él trabajaba mataban vacas, un frigorífico. Exportaban carne para Europa. Se agarró una enfermedad de las vacas. Entonces se jubiló y tenía reuma y le dijo al doctor que se tiene que ir para otro lado. Y nos fuimos más para el sur de Argentina, a Calzada. Ahí ya a los 11 años empecé con el bandoneón. A los 11 años. Es decir que traje un diploma cuando tiene 13 años. Si quiero se lo muestro. Y entonces yo ahí empecé a tocar con orquesta de barrio, y a los 15 años debuté con una orquesta y fuimos a tocar a Radio Argentina con público. Fuimos a tocar a Radio El Mundo, un concurso de orquesta, y perdimos. Ganó Eduardo Rovira, un gran músico argentino. Bueno, maestro, esa fue la labor mía con el tango. Y vine a Colombia y después anduve por todo Colombia. No, espere, maestro, espere, no se me puede despachar la parte más buena. Sí, espéreme. Quiero momentico. Ser breve porque yo creo que hay cosas muy importantes. Si quiere, mejor. No, espere un momentico, maestro, todo con calma. Tenemos calma aquí en Pariboleando con vos, pero ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales con más historia del tango y de estos maestros. Ya volvemos. Estás viendo Parihueleando con Vos. Y seguimos parihueleando con Vos. Hoy estamos parihueleando sobre la cultura tanguera en Medellín. Natalia, y aquí nos toca rapidito porque hay que darle espacios a los invitados. Antes de leer a los mensajes institucionales, el maestro Oscar Peláez nos estaba contando la historia. Y él, pues, de pronto no quiere extenderse mucho, pero nosotros sí necesitamos saber usted cómo resultó, pues, aquí en Medellín. Bueno, yo anclé porque un día cualquiera estaba en mi casa y recibí el llamado de un señor que no lo conocía. Se llamaba Leonardo Nieto, me llamó si quería venir a Colombia. Yo dije que sí. Entonces, pero tardó como un año. Es decir, nos encontramos, pues después tardó como un año. Entonces vine con el maestro Horacio Ferrer, Luis Correa, el padre, no el hijo, en la Casa Gardeliana. Estuve como un año. Después un maestro, Pepe Márquez, que ya falleció, me escuchó
y me hizo llevar al viejo almacén, un sitio que estaba frente al Éxito de Colombia. Ahí acompañé muchos cantantes conocidos, Alberto Podestá, Juan Carlos Godoy, mucho cantó un cantante de Canaro, Ernesto Herrera, el Alemancito, muchos cantantes que venían contratados. Bueno, después anduve por todo Colombia, la verdad. Viví en Bogotá, trabajé en la esquina del Tango, un sitio que estaba en la Séptima. Y bueno, he recorrido todo Colombia. Claro que sí, y sería muy largo. Gracias, maestro. Bueno, ya sabemos dónde encontrarlo para ir y conversar bueno, más con usted. Bueno, los invitamos esta semana, jueves, viernes. De miércoles a domingos. De miércoles a domingo. De miércoles a domingo. El Patio del Tango. Claro que sí. Maestro Jorge, cuéntenos, a ver, ¿ustedes cómo veían en Argentina el tango aquí en Medellín? ¿Ustedes sí decían como, ay, qué rico ir a Medellín? ¿O decían, no, pero allá no lo deben estar haciendo tan bien? ¿Eso debe ser como tango fusión o qué? ¿Cómo veían entonces el tango desde Argentina? ¿Cómo veían a Medellín con el tango? Yo tuve la suerte, como te decía antes, de llegar en a principios del 80, todo el 80, pero ya en el 90 no nos llamaron, no veníamos mucho. Y del 2000 para acá, evidentemente, cambió mucho la música, el país, la manera de contactarnos. Yo creo que hay luces encendidas en el planeta, que son Tokio, Finlandia, de pronto París, Nueva York, y las dos más grandes, Medellín y Buenos Aires. Creo que es muy importante esta semana, porque todo el planeta se comunica hoy en día muy rápidamente, y saben la llegada y de esta nueva Medellín y de esta nueva Colombia, una manera de comunicarse muy buena. Creo, el Patio del Tango hizo un concurso de cantores que terminó la semana pasada con tres ganadores, que dos de ellos van a ir a Buenos Aires invitados por el Patio del Tango. Hay mucha danza, ya hay muchos buenos grupos de bailarines y hay que seguir fomentando a los cantores. Esa es mi humilde opinión. Y respecto a la hermandad, bueno, yo no puedo dar certezas. Creo que está predestinado que Gardel iba a ser argentino, tal vez uruguayo, tal vez francés, y por qué no un poquito colombiano, porque lo último que vio al partir fue esta tierra y este pueblo. Bueno, y todas estas historias que nos están contando aquí, pues también han sido plasmadas en un libro. Imagínense, Natalia, 7 años de investigación para tener como resultado El Tango en Medellín, de Jaime Osorio Gómez, una publicación que fue posible en 2017. O sea que todavía está fresquito, porque no nos cuenta cómo fue ese proceso de investigación para tener como resultado este libro, don Jaime. No, este fue un trabajo de los últimos 7 años, pero fue investigando con los tangueros, con los viejos, que ya muchos se han muerto inclusive, de los que me ayudaron, con los cantores, con los músicos, con los coleccionistas, recopilando material, recopilando historias, haciendo entrevistas. Entonces, estoy contando ahí realmente lo que es historia del tango. Este libro lo presenté en la Academia Porteña del Lunfardo en agosto del año pasado y luego en la Feria del Libro de Medellín, inclusive se agotó la primera edición y la Universidad Autónoma Latinoamericana produjo la segunda, y es un libro netamente histórico que yo creo que todavía de pronto se consigue en la librería nacional o en Panamericana, pero es un libro netamente histórico, ha tenido muy buena acogida. Jaime, pero aprovechemos para contar qué es lo que vas a hacer esta semana en Festitango. ¿Dónde vas a estar? Porque creo que mucha gente está ahorita antojada de ir, verte, conocerte, algunos a preguntarte más cosas. Entonces, cuéntales, ¿dónde vas a estar y qué vas a hacer? Esta semana vamos a el grupo, yo tengo un grupo de amigos que se llama Tangueros de Ley, profesionales todos, estamos dedicados a la parte académica. Esta semana vamos a hacer un seminario en el claustro Confama, en el aula 312, es entrada libre, hay cupo por ahí para unas 300 personas, de 9 a 12 y de 2 a 5. Se va a hablar de los orígenes del tango, el tango en Colombia, el tango y la medicina, y los mundiales de fútbol y el tango. Entonces vamos a tener con entrada libre, así que están cordialmente invitados a este seminario. No, pero no nos deje con la duda, ¿cómo así que el tango y el fútbol? Estamos en mundial, entonces alguna cosita pues que nos diga, un minutico, menos de un minuto. Es un trabajo que hizo uno de nuestros compañeros de Tangueros de Ley, John Cardona Arteaga,
un hombre de fútbol y de tango, y él comienza con los Olímpicos en 1920. Resulta que a medida que se iban haciendo los Olímpicos y después los Mundiales a partir del 30, los músicos comenzaron a componer tangos para los futbolistas de cada época. ¿Sí? Entonces hay tangos dedicados, hay tangos para Pelé, hay tangos para inclusive para Messi, para todos los futbolistas del mundo, hay tangos en cada mundial. Piazzolla inclusive hizo unas composiciones de tango relacionadas con el campeonato de fútbol. Entonces, para cada año hay tangos y vamos a hablar de la relación del tango y del fútbol, porque el tango está metido en todas partes. Yo voy a hablar de lo que es el tango y la medicina y qué tiene que ver el tango y la medicina. Hay demasiadas cosas entre el tango y la medicina en el mundo. Maestro Jorge Guillermo, así que están cordialmente invitados a este seminario, es entrada libre. En el claustro con fama, Plazuela San Ignacio, tercer piso, 312. Perfecto, y ya para finalizar, pues el último segmento del programa, maestro Jorge Guillermo, usted ahorita, pues queremos que nos deje una reflexión, porque usted ya vimos que es no solamente artista con la voz, sino con el coqueteo, la mirada, las damas, no, y todo eso. Es una acción escénica, pero le cuento, no, es algo escénico. Es algo absolutamente. Estamos comprometidos, cada uno tiene su compromiso. Exactamente, y eso, a eso apunta precisamente la pregunta, y es que ya, no solamente toca los corazones con su música, en ese momento tenemos que tocar a las nuevas generaciones. Ahorita nos decía don Jaime que a los jóvenes les gusta mucho la música, pero usted tiene una responsabilidad quizás mayor porque lo hace directamente con el origen del tango, con la música, con la voz. ¿Cómo puede usted tocar y llegar a esos nuevos públicos? ¿Cómo considera usted que todavía se puede llegar a conquistar esos nuevos seguidores del tango entre los jóvenes? Yo creo que hay una decisión global de destruir todas las músicas nacionales y populares, por lo cual se utiliza mucho esto del reggaetón. Y realmente están tratando de vaciarle la cabeza a los jóvenes. Se está necesitando una música ligera, facilista, y desgraciadamente las grandes músicas no es que vayan a desaparecer, sino que van a dejar de ser populares y son alta música. Salvo en Colombia, en especialmente el Patio del Tango en Medellín, se está casi en la trinchera aguantando el espectáculo popular. Pero la verdad que cuando yo salgo a todo el mundo, se trabaja solamente en teatros, con grandes compañías de tango. Reitero, y creo que también la presencia del maestro Oscar Peláez, tampoco hay bandoneones que puedan, como nosotros, así tocar de oído. En el mundo no hay. Ahora los chicos tocan por música. Lo de la danza está muy bien, porque se junta mucha gente, pero el tango baja un poquito a los pies, o sea, se le dice milonguear. Pero ya escuchar el tango, o lo que significa en Finlandia, en Europa, en Rusia, en los Estados Unidos, donde se lo va a escuchar, también a ver bailar, o sea que las tres facetas están muy abiertas. Y sí, todavía aguanta el cantor en Sudamérica. Ya en otros lugares donde no se entiende, es más difícil la comunicación, pero prometido que volvemos. Claro que sí, qué rico. ¿Ah, sí? Claro que sí, públicamente los vamos a volver a invitar porque se nos quedó cortico el tiempo. Maestro Oscar Peláez, maestro Jorge Guillermo, Jaime Osorio, muchísimas gracias por estar aquí parihueleando con vos, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Prometido, ellos vuelven a parihueleando con vos y no hablo más para que podamos escuchar a los músicos. Adelante. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentí vida, que 20 años no es nada, que femenil la mirada, errante en las sombras, te busca, te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Bueno, muchas gracias. Que yo